La palabra siempre ha tenido un sentido divino entre los hombres. Su condición sagrada y el carácter diferenciador e idiosincrático del que dota a los diferentes pueblos que hacen uso de ella, confieren a sus múltiples manifestaciones un caudal simbólico difícilmente equiparable al de cualquier otra manifestación cultural. La preocupación por el otro, la curiosidad que nos suscita, la necesidad de comunicarnos con aquellos que no comparten nuestra lengua, ha generado desde tiempos inmemoriales el surgimiento de multitud de sistemas a través de los cuales establecer vías de contacto y de correspondencia lingüística. Todo parece indicar que los primeros vestigios de la plasmación escrita del lenguaje son fruto de la necesidad de reforzar el habla, de dejar constancia de un mensaje sobre un soporte que trascendiera a la oralidad, de dar con una memoria segunda a través de la que la palabra encontrara una fórmula de perpetuidad, así como nuevas vías de transmisión. Junto con estas manifestaciones aparecen aquellas que dan fe de la voluntad existente entre las diferentes lenguas de encontrar vías de comunicación que facilitaran un flujo de información vital para el entendimiento mutuo. La pista que nos pueda conducir al origen del fenómeno de la traducción nos lleva a un tiempo tan remoto como el de la civilización sumeria. Concretamente, lo que voy a citar es un texto que es una copia, por tanto, el original era mucho más antiguo, del aproximadamente 1750 a.C., conservado, la copia, digo, en la biblioteca, en la antigua biblioteca de Nínive, actualmente en Siria. Se trata de un texto que no sé ni sumerio ni caldeo, pero los científicos, los expertos del Museo Británico donde se conserva este magno diccionario, así lo atestiguan. El título es muy significativo. El título es préstamo e interés fijo. Y se trata sencillamente de un vocabulario ordenado bilingüe, sumerio, acadio, de terminología de la banca, de lo que ahora diríamos de la banca. ¿Eso qué quiere decir? Que existía como mínimo dos, una para cada lengua, sociedades complejas que mantenían, complejas en el sentido rico, muy desarrollado, que tenían una actividad profesional muy, muy, muy específica, como es la banca, y una parte del lenguaje y del mundo de la banca, como es la parte del préstamo, deuda, interés, y generó cerca de 1000 términos diferentes que ordenaron alfabéticamente en un diccionario. Por tanto, es filología, lingüística aplicada, lexicografía. La traducción ayudó entonces a resolver problemas prácticos concernientes a temas tan importantes como el comercio o el derecho. Las lenguas y sobre todo la escritura de las lenguas, que es lo que a nosotros como filólogos nos interesa, ¿no? La filología se reduce a un ton filón, ton logon, ¿no? Un amor a la palabra, un amor a la lectura. Las lenguas y su escritura tienen un nacimiento muy claro. El nacimiento está en la necesidad de poner de manera escrita, de inventar un sistema de transferencia a lo escrito de la palabra hablada en lo que se refiere fundamentalmente a un hecho económico que se reduce a cuánto me debes y cuánto he cobrado. Así es como surge, ¿no? En nuestra órbita cultural, la traducción se convirtió rápidamente en un vehículo decisivo para la transmisión de ideas, para la creación literaria, para el avance científico, para, en definitiva, el progreso de todas las sociedades que fueron floreciendo a lo largo y ancho de toda la cuenca del Mediterráneo. La traducción es un hecho fundacional, la transferencia cultural, la traducción cultural es un hecho fundamental, fundacional, por ejemplo, del Imperio Romano. Si nos acordamos de la famosa historia de Eneas, el héroe epónimo de la Eneida, tal como lo relata Virgilio, no es ni más ni menos que un griego trasplantado. Es decir, es alguien que procedente del mundo originario griego, del mundo troyano, acaba saliendo con su padre Anquises a hombros y acaba trasladándose a la península itálica, donde crea un hecho fundacional que es el establecimiento y la fundación de la ciudad de Roma y de la creación de la civilización romana. Una civilización romana que ya desde su inicio, nos cuenta el propio Virgilio, tal como él la interpreta, que no es ni más ni menos que una transferencia, es una traducción
si lo queremos ver desde ese punto de vista, de la cultura griega. ¿Pero cómo llegas a 16 partiendo de 227? Mira, son 14. Las bibliotecas se convierten en el eje cultural en torno al que toda ciudad que se precie como tal genera conocimiento. La biblioteca de Alejandría llegó a tener una importancia tal que cualquier barco que atracaba en el puerto de la ciudad era inspeccionado con la intención de comprobar si cargaba con algún texto, caso en el que se procedía a su inmediato copiado y catalogación. Andando el tiempo, el Mediterráneo se va a erigir también en una cuna de transferencia de civilizaciones y de lenguas, en donde han ido operando una serie de lenguas comunes, ¿no? Por utilizar la palabra griega para referirse a este hecho, de lenguas de koiné, en donde primero funcionó un griego, una especie de griego unitario, griego mezclado, griego común, griego de koiné. Después funciona una especie de lengua franca o lingua franca, una especie de latín de batiburrillo, de latín de mercado. Vuelvo a poner en relación el hecho de la cultura y el hecho económico como dos hechos cruciales. Y a partir de finales de la Edad Media, se produce la eclosión, el nacimiento de las lenguas vernáculas en esa cuna mediterránea, pero también muy relacionadas, claro, por supuesto, con el hecho de la creación de naciones, con el hecho de la creación de estados. Lo sabía. Lo sabía. Atzo, ¿te das cuenta? Estamos en una de las mayores bibliotecas de toda la cristiandad. ¡Ah! En este nuevo contexto político y cultural, la traducción se convierte en una herramienta indispensable a la hora de entender el nuevo panorama que se dibuja desde los albores de la conocida como Edad Media. Las bibliotecas pasan a manos de la Iglesia, que ahora acumula la producción literaria en los conventos, donde amanuenses conocedores de varias lenguas transcriben y traducen las obras provenientes de todo el orbe conocido. Oh, el Beato de Liébana. Esto, Atzo, es una obra maestra. La península ibérica, como ejemplo o como modelo de lo que son otras civilizaciones o otras regiones históricas, vive y ha vivido siempre a través de la traducción, a través de la transferencia cultural, que es lo que significa fundamentalmente este término de la traducción. Y transferencia cultural lo que significa fundamentalmente es el reconocimiento de lo no deseable del aislamiento del ser humano y de lo deseable que es el establecer contacto y comunicación con otros modos de hablar, que se refieren en último término a otros modos de pensar. El único modo de estar de modo inteligente en la vida, como ya descubrieron los clásicos, es a través de esa transferencia, es a través de esa traducción, que al fin y al cabo es lo que está en la base también de otro fenómeno fundacional de nuestra época moderna, que es el fenómeno del humanismo, ¿no? Los humanistas reconocen fundamentalmente que deben vivir en la traducción, es decir, que deben beber de las fuentes clásicas, no por conocerlas y saberlas, a los humanistas les interesa muy poco la historia, sino beberlas y conocerlas para aplicarlas a su presente, lo cual es también otro hecho de traducción, otro hecho de transferencia cultural. La península ibérica muestra desde la más temprana fragmentación del Imperio Romano una riqueza y pluralidad lingüística difícilmente equiparable en su entorno. Gracias al legado de los pensadores árabes asentados en ciudades como Granada, Córdoba o Toledo, en las que además conviven con comunidades hebreas y con sus ricas tradiciones, se transmite al resto de Europa la tradición del pensamiento de los clásicos grecolatinos. Queda sembrado de esta manera el germen del Renacimiento. Este proceso que acabo de describir
se reduce fundamentalmente, bueno, pues a través de otra gran metáfora empezada a utilizar en la Edad Media y que hará mucha fortuna en los siglos XIV y XV, y es la de ver el conocimiento del hombre como un conocimiento de enanos aupados a los hombros de gigantes. Esto lo que reconoce fundamentalmente es que el propósito fundamental del conocimiento está en la disquisición crítica, en el enjuiciamiento crítico del sujeto individual, del sujeto racional, pero que el único modo de poder hacer eso es habiéndose aupado previamente a los hombros de un gigante, es decir, habiéndose aupado previamente a los hombros de una tradición. El movimiento que llamamos humanismo, que acarrea este cambio de mentalidad y de sensibilidad desde la Edad Media pasando hacia la Edad Moderna, en cierto modo está todavía vigente hoy, tiene una gran importancia el hecho de la transmisión de los textos. Basta pensar, basta remitirse a lo que supuso la traducción de la Biblia, los textos sagrados, porque de ahí se derivaba la interpretación. Pero en su principio, en el siglo XIV, este movimiento, era fundamental en cuanto a este sentido de transmisión el hecho de los clásicos, ¿no? Los textos clásicos que eran los que informaban toda la educación y la influencia en la sociedad. Se hace patente en este periodo la necesidad de un trasvase fiable de estas fuentes clásicas que se pretende volver a leer y que vuelven a convertirse en fuente de inspiración. En esta transmisión había unas problemáticas muy importantes para este hecho. Y en la península ibérica destaca por su manera de percibirlo y también por lo temprano la figura de Ferrer Sayol en la Corona de Aragón, que nos deja una versión. En 1380 nos deja, tanto en castellano como en catalán, una versión del de Re Rústica de Palladio, en el que en el prólogo manifiesta, se lamenta de que no tener los vocablos adecuados, los vocablos técnicos en la propia lengua, es decir, tenía ese problema. Y, por otro lado, también acusa y denuncia a los traductores anteriores porque habían estropeado el texto original de Palladio, con sus glosas o con malformaciones. Entonces, es un síntoma muy importante, ¿no?, de percepción de lo que significaba el hecho de la traducción. En la actualidad, como bien supieron entender estas gentes del Renacimiento, el conocimiento de los clásicos sigue siendo la piedra angular de cualquier formación que aspire a ser considerada como integral. Los clásicos tienen para nosotros la misma función que tenían para los humanistas, la misma función que a su vez habían tenido para los latinos cuando ellos se querían comparar con los griegos. Los clásicos son los gigantes desde los que auparnos para, conociéndolos, iniciar desde ese punto, desde ese momento del conocimiento de esos clásicos, la reflexión crítica sobre el presente y la reflexión crítica sobre el futuro. Por eso es por lo que los clásicos, entre otras cosas, nunca se pasan de moda. Claro, estamos también hablando de un tema como el de las humanidades, en donde partimos de una premisa fundamental y crucial. La persona que escribe es el sujeto pensante y el sujeto reflexionante, y ese sujeto, en cuanto ente psicológico, es un sujeto que, en lo que se refiere a sus afectos, en lo que se refiere a sus emociones, en lo que se refiere a sus inquietudes, en lo que se refiere a sus ansiedades, es decir, en todo aquello que conforma el ente psicológico de la persona, no hemos evolucionado grandemente los últimos 20.000 años. Precisamente por eso es por lo que un libro que aborde estos temas, escrito hace 500 o 600 años, nos sigue resultando de un gran beneficio o de una gran actualidad, como les podía haber resultado a ellos hace 500 años, ¿no? En este sentido, la labor de proyectos como el Instituto Virtual Internacional de Traducción, IVITRA, promovido desde la Universitat d'Alacant, es fundamental en la difusión de estos clásicos, así como de algunas de las más relevantes figuras del humanismo, ofreciendo herramientas para hacer efectiva la interculturalidad y la transmisión efectiva de las ideas. Sí, tenemos en presente que no solo se trata de la traducción en sí, sino que se debe contextualizar históricamente, culturalmente, lingüísticamente, literalmente el original. Si además resulta que la traducción deviene el mejor cicerone
para que un texto determinado, un clásico, pongamos por caso, de la literatura en lengua catalana o de la Corona de Aragón o en lengua castellana o en lengua italiana, pueda saltar más allá de las fronteras administrativas o las fronteras de su dominio lingüístico y pueda pasar a otros dominios lingüísticos, creo que podremos hacer una aportación, diría que útil, precisamente a la transmisión de las ideas. A través de la base conceptual, así como de la propuesta metodológica de Ivitra, se pretende promover un conocimiento más profundo, si cabe, del texto original, a través de su traducción o de sus diferentes traducciones. Eso, en textos antiguos en las lenguas románicas, especialmente referidos, es el objeto especialmente referido de investigación en Ivitra, en las lenguas románicas, quiere decir la Edad Media, ¿no? Del siglo XI, XII en adelante especialmente. Es especialmente interesante tener presente esto, que a través de traducciones contemporáneas o que a lo largo de la historia se han realizado determinados textos antiguos, romances, la traducción puede ser muy útil para conocer precisamente esos textos originales, porque tanto en todas las lenguas románicas, la española y la catalana, por ejemplo, a lo largo de estos siglos han experimentado una trayectoria evolutiva que ha causado, sencillamente por ley de vida, ¿no?, y por el simple curso de los siglos, cambios semánticos, cambios de variación lingüística, sintácticos, que han hecho que determinados términos caigan en desuso, otros aparezcan, o los antiguos términos actualmente estén usados en acepciones que no eran efectivas en su momento. Conviene, por tanto, estudiar también el original a través de la traducción. Huelga decir que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación está siendo decisivo en el desarrollo de estas disciplinas. Y lo son, hasta el punto de que avances como la aparición de Internet están siendo comparados por su repercusión en este terreno con el de la invención de la imprenta. Per se no es que sean ideas muy novedosas, ¿no? La tecnología, por una parte, o el avance tecnológico, pues, en fin, es algo que ha sido perseguido por otros muchos grupos. La traducción, igualmente. Pero esa conjunción de los dos, y sobre todo esa proyección exterior del grupo Ivitra, esto sí es tremendamente novedoso, ¿no? Y lo que hace es precisamente, bueno, pues buen uso de esas nuevas tecnologías. Hasta cierto punto, lo que nosotros hemos intentado también en la Universidad de California, con iniciativas como la revista Humanista, es, ¿cómo decirlo?, vender o revender ideas que en el fondo no son ultra novedosas, sino que son ideas, bueno, pues una revista de humanidades, no es que sea tampoco la utilización de la nanotecnología, ¿no? Es una revista de humanidades empaquetada de un modo diferente, reutilizando las técnicas que tenemos a nuestra disposición. Bueno, una de las cosas que sería interesante recordar es que precisamente en el mundo de la filología, y precisamente en el mundo de la filología clásica o de las filologías referidas a épocas más antiguas, es donde se han producido los mayores avances técnicos en el mundo de las humanidades, ¿no? Cabría, sin embargo, preguntarse si esta formación en el terreno humanístico, si esta preocupación por el mundo de la traducción, por esta rama de la lingüística y de la literatura, tienen cabida y sentido en una sociedad de mercado como la que nos toca vivir. Yo trabajo en la Universidad de Estados Unidos y las licenciaturas de lo que en España sería el equivalente a filología, hace unos 20, 25 años entraron en franco declive. Fueron suplantadas por especialidades mucho más concretas y en las que la productividad se podía medir de una manera mucho más fehaciente, mucho más clara. Hasta que llegó un momento en el que descubrieron las empresas, no el mundo bien pensante, sino las empresas, es decir, aquellas a las que les dolía el duro, o les dolía el euro, o les dolía el dólar, empezaron a notar que las personas que recibían y las personas que contrataban tenían un conocimiento verdaderamente fabuloso y verdaderamente especializado en muchos ámbitos, pero que
estas diferentes secciones de cada empresa debían realizar una cosa verdaderamente impensada hasta el momento, que era ponerse en comunicación los unos con los otros. Y precisamente porque la formación que habían recibido no era integral y en esa formación el mundo de la palabra y el mundo de la comunicación no había tenido lugar, eran personas que realmente encontraban muy difícil el poner por escrito sus ideas, encontraban muy difícil el poder ejercer su retórica y su dialéctica para convencer a otros. Y empezaron, por ejemplo, a hacer cosas inverosímiles, como que una empresa en Silicon Valley dedicada a la fabricación de microchips electrónicos empezara a contratar a gente que tuviera una preparación, digamos que en filología pura y dura, porque era la persona que podía establecer la comunicación entre los diferentes cocos sesudos de cada uno de los departamentos nanotecnológicos de esa compañía de fabricación de microchips, ¿no? Creo que hoy podemos estar dando un impulso enorme a la traducción desde el espíritu, el sentido con que partían aquellos primeros humanistas, simplemente porque tenemos y entendemos esta necesidad de objetividad, necesidad de transparencia, de pureza en la transmisión y en la traducción de los textos. Y, por otro lado, también contamos con las tecnologías. No debemos perder el tiempo, lo digo así, perder el tiempo en imponer una lengua, sino en dar las facilidades para que todas, a pesar de existir diferentes lenguas, y gracias a ello, podamos, con la biodiversidad, en este caso lingüística, cultural, humana, que ello comporta, poder enriquecernos, porque mejoraremos en nuestra condición humana y además podremos permitir que las sociedades puedan sencillamente enriquecerse con la diversidad lingüística y con la transmisión de las ideas.